Hello, hello my friends. Si quieres conocer sobre la entrada Line y Fono, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, youtuber, ya estamos por aquí. En el día de hoy, pues antes de arrancar, quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que están siguiendo este canal, a todas las personas que están dando like, que están, se, se están conectando y que están muy pendientes de cada uno de mis lanzamientos. Para todos ellos, un abrazo muy grande y muchos saludos, y espero que continúen siendo así. Hoy vamos a resolver una duda que me dejó plasmada en el canal de YouTube un usuario de esta comunidad, la cual me dice que no entiende muy bien para qué es una entrada line o una entrada fono en qué se diferencian y en qué momento, pues, debo utilizarlas. Entonces, vamos a tomar esta imagen, que es la de una controladora normal, para poder explicar más o menos y que todos entremos en contexto. Primero que todo, hay que decir de que es un puerto de entrada, no de salida. De salida es cuando se genera el sonido. Este es para recepcionar sonido. ¿Listo? Las mezcladoras común y corriente traen eh, mínimo 2, 4, 6, 8, 12 puertos, dependiendo del tamaño de la mezcladora o de los canales. ¿Listo? Tamaño me refiero es a la cantidad de elementos. No a lo al tamaño físico, a lo grande que es. Sino más bien a la cantidad de canales que tiene. ¿Listo? Si ustedes se fijan en esta controladora. Él trae 4 canales de entrada. ¿Si? ¿Sí? Dos de ellos. El 4 y el 3 dicen line y phono. El canal 2 y el canal 1 simplemente dicen line. ¿Listo? Entonces, eh, también aquí trae algo que es signal grid, que esto es como una tierra. Una tierra es un contacto, un polo, el cual me permite descargar algunos picos de energía. Entonces en los equipos, para eh, salvar la integridad del equipo, traen esto. Ok, entonces espero que vayamos hasta el momento muy bien. Y la diferencia es que la línea Line se utiliza más que todo para las entradas digitales. Llámese digital a una entrada que usted quiera conectar, ejemplo, un celular, que quiera conectar... Eh, un computador que quiera conectar un DVD o un Blu-ray, que quiera conectar algún dispositivo a estas líneas, pero que usted sepa que el sonido es digital. Cuando el sonido es análogo, exclusivamente, ejemplo, los vinil y algunos deck. Deck son los aparatos que reproducen los famosos cassette o casetes, Entonces, ellos si necesitan. La entrada Fono. ¿Por qué la entrada Fono? Porque en el pasado existía eh, un protocolo de, digamos, ecualización para que lo entiendan así, que era el protocolo RIA. R-I-A-A. -A, que si no estoy mal, creo que era de Record Industrial Association of America. ¿Listo? Y lo que permitía era grabar con un sistema de ecualización especializado. Saben que los vinil o los LP eh, los lee una aguja y esa aguja lee son unos surcos que se han grabado en ese disco, ¿cierto? Entonces, como los surcos son muy delgaditos y para no hacerse unos surcos muy gruesos, muy profundos, porque cuando hay sonidos graves debajo, entonces eh, se tendría que hacer un surco un poco más grande y más profundo. Para hacerlo como más común y corriente, entonces salió este protocolo en el cual compensa la pérdida debajo que tenga ese LP. ¿Listo? Y también pues trae su... Su señalada a tierra, cuando se conecta a fono es importante conectar el equipo a tierra porque por él puede transmitir eh, energía no muy estable. Lo que no pasa de pronto con cuando se conecta a un celular o conecta a su computadora a la mezcladora. Entonces, exclusivamente para los tornamesas o tocadiscos, se conecta y se coloca en modo que fono. ¿Listo? Y Line, si ya queremos conectar el computador, un DVD, un Blu-ray, eh, un celular, eh, un Dixman, bueno, cualquier otro artículo, lo podemos colocar acá, que ya sea de forma digital, si queremos conectar una batería electrónica, si queremos eh, una caja de ritmos, bueno, cualquier otro sistema, entonces por Line. Y exclusivamente para los tocadiscos, lo colocamos en Fono. ¿Sí? Y algunos decks que ya sean eh, viejitos. ¿Listo? Aquí vamos a ver otros ejemplos. Por lo menos acá. Si ustedes se fijan, acá en la Pioneer trae un conmutador. ¿Sí? Pero hay tarjetas de, vide de video. <laughs> ¡Qué pena! Tarjetas de sonido, las cuales traen su entrada exclusiva. Si ustedes se fijan, vamos a dar... Acá dice... Fonoin, o sea, entrada. Y line out, salida. Pero esta es exclusiva para, para tornamesas. Y trae el de la tierra. ¿Listo? Muy importante, si quieren que sus equipos le duren, cuando traiga este dispositivo, conectar la tierra si, si conectamos eh, desde afuera un tornamesas. Vamos a ver, está como un poquito lento el equipo. Ok, vamos a mirar aquí otro. Ah, bueno. Entonces, aquí tenemos una tarjeta con una entrada para micrófono. Aquí tenemos línea IN o Line INT. Trae estos dos y trae el conmutador: Fono. Online in, y trae el de tierra, listo. Línea out. Vamos a ver. Entonces si ustedes se fijan. La salida, audífonos y eh, phono in para entrada exclusiva de tornamesas. Ya saben que tiene y maneja el protocolo RIA. Si quieren pueden buscar en internet cuál es el protocolo RIA de sonido. ¿Listo? Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.